Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. Gente linda, bienvenidos a Stitches Costa Rica. Yo soy Karina y esta es nuestra edición especial de Navidad de jueves diciembre 9. Como pueden ver, estoy lista para irme a acostar. He tenido un día pesado, bastante largo. Y el video de hoy es especial porque lo que voy a hacer es lo que les dije ayer, que les iba a pasar unas vistas del mercado central de San José. Es un mercado muy viejo, es histórico y tiene una variedad de cosas que se venden ahí. No puedo tomarles a todos, no, es imposible, el mercado estaba llenísimo, yo estaba haciendo compras, pero sí tomé bastante, entonces quiero pasarles la información, o sea, pasarles las vistas, y yo voy a tratar de hablarles un poco de algunas cosas. Si ven algo en el video que, de lo cual no explico, y ustedes quieren preguntar, los llama la atención un ítem o algo, no hay problema, escríbanme y yo lo explico en un próximo video. Eso sí, antes de que empecemos, vamos a leer el versículo bíblico de hoy y vamos a revisar la sorpresita de Adviento, ¿ok? El versículo bíblico de hoy es el Salmo 121:8 y dice: el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Voy de nuevo. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ah, por cierto, estoy grabando, por primera vez se me ocurrió, por la posición en que estoy, no quería hacer todo el acomodo de teléfono, el trípode y toda la cosa, entonces estoy grabando directamente de la laptop. Vamos a ver cómo nos va, y así no tengo que hacer el upload del teléfono a la compu que siempre hago para editar, porque hoy no quiero atrasarme tanto. Regresando al versículo, el Señor guardará tu salida y tu entrada de ahora y para siempre. Tenemos que estarnos recordando nosotros mismos, sí, es necesario, que el Señor está ahí para nosotros y que guarda nuestra salida y nuestra entrada. Y es bueno estarle pidiendo al Señor que nos cubra con su sangre preciosa, que nos guarde en sus manos, que si estamos yendo y viniendo, saliendo y entrando a nuestra casa, que nos guarde. Es muy interesante cómo a mí me pasa personalmente que yo voy en ruta y es una ruta que conozco a la perfección, sé para dónde voy, llevo mi mapa mental. No soy mucho de usar Waze o Google Map, un poquito más Google Map, pero a mí me gusta desde que yo salgo a mi casa saber para dónde voy y tener un mapa mental de la ruta. No me gusta que me digan para acá, para allá, para acá. No, eso no me gusta. Pero se puede revisar, ustedes, la gente lo revisa mucho, por si está, para ver si la calle está congestionada o no, si hay mucho tránsito. Esa parte está bien, pero como para que me guíen, no mucho. Sin embargo, hago la referencia porque a mí a veces me pasa que yo sé que, ok, vengo por aquí y tengo que coger tal salida, o tengo que coger tal desviación, o tengo que dar la vuelta así. Y de pronto voy con música puesta, o voy hablando con Dios, o voy pensando en cuatro cosas, y cuando veo, me pasé la salida. Y ok, eso es normal. Pero el punto es que he aprendido a no enojarme, a no decir, ¡ay, me la pasé! ¡Ay, qué pereza! No, porque Dios es el Waze de nosotros por excelencia. Y si Él nos cambia la ruta, démosle gracias a Dios y por algo será. Usted no sabe si se está quejando de que cambió la ruta y resulta que Dios en su sabiduría dijo, no, no, hijito, por ahí no, por acá, porque por ahí se te iba a pinchar una llanta, por ahí te iban a saltar, por ahí te iban a chocar. Así que démosle gracias a Dios de que es nuestro maravilloso y más poderoso Waze y Google, y que si nos cambia la ruta, por algo es. Y hoy abrí la sorpresita de Adviento en el primer video, en el de inglés. Entonces ya la tengo por acá. Miren qué linda cinta. Es una cinta blanca, blanca y roja, metálica, y tiene, está como lo ves así, ¿verdad? Así. Venaditos y árboles, que yo antes dije que árboles de Navidad, pero son cipreses o abetos o pinos, ¿verdad? Pero está bello, 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 bello. Se me ocurren tantas cosas
¿Con qué tiempo? No sé, pero se me ocurren las cosas. Entonces, los voy a dejar acá con el video y espero que lo disfruten. Que Dios me los guarde y los bendiga. Bye bye. Bueno, gente, vamos a empezar el recorrido por el mercado central de San José, que es un mercado antiguo. Como ustedes saben, dentro del mercado hay lo que uno puestitos o pequeñas tienditas, que son puestitos. Aquí en Costa Rica le decimos tramos. Este primer tramo que estamos viendo es una tiendita de souvenirs. Ahí se encuentra café, camisetas con logos de Costa Rica, muchos productos de madera. Animales, muñecos, ¿verdad? De peluche que llamamos en Costa Rica, que como vieron es muy famoso el perezoso, entonces hay perezosos de todo tamaño, color y forma. Las famosas plumas pintadas, que son típicas nuestras, es un arte muy bonito, hacen dibujos enteros en las plumas, llaveros, jarras, carteras, bueno, ¿qué les puedo decir? Pinturas, sombreros, de todo, o sea, platos decorados, todo este tipo de souvenirs que normalmente los compran los extranjeros. Estas son las famositas ruedas de carreta decoradas. Ahora ya estamos en otro tramo. Ese tiene figuritas para el portal, como le decimos en Costa Rica. En otros países le dicen el pesebre o la natividad. Nosotros le decimos portal, es la palabra más usada. Hay casas que hacen un portalito pequeñito, hay casas que hacen unos portales grandísimos, gigantes, que pueden abarcar un cuarto de la sala con todas estas figuritas y les hacen el pesebre, las figuritas, un montón de animales, les hacen caminitos y todo. Ahora van a ver, esas cosas colgantes en bolsas son cosas para el portal, es como musgo. Eso que ven colgando le llamamos paste y es algo que usa la gente para bañarse, es como para es abrasivo, entonces lo usan para bañarse. Vean, bueno, vasijas de barro, ven, eso es lo que nosotros le llamamos chorreadores de café. ¿Se acuerdan los que vieron mi video de que enseñé las decoraciones de tres generaciones, que mi abuelita puso uno de esos en miniatura? En la decoración, bueno, eso es un chorreador de café. Ahí hay más animalitos para el portal. Las escobas de millo que se utilizaban antes, todavía alguna gente las utiliza. El montón de canastas. Ahí estamos en el área de flores. Las flores cuelgan de todo lado. Es divertidísimo entrar al mercado porque hay cosas por un lado, cosas por el otro, cosas debajo. Encima, bueno, una locura. Este acá es un puesto de plantas medicinales. Entonces ahí para relajarse, para la presión alta, para tal cosa. Ustedes saben cómo somos los latinos, ¿verdad? Las siete hierbas milagrosas, dice ese rótulo. Óigame, las siete hierbas milagrosas. Esos son los famosos oropeles. Esas flores, no sé si las conocen, están secas y cuando uno las compra y las pone en un florerito, eso dura años. Ese tipo de cordón que ven ahí es el que se utiliza más que todo para los tamales. Hay ramitas de ciprés para decorar. Aloe vera, o aquí en Costa Rica se le dice sábila, súper medicinal. Más flores. Y eso que no me dio tiempo de ir del lado de los bolsos y la ropa típica y los zapatos y las sandalias y todo eso porque no me dio tiempo. Eso es más musgo y ese es otro tipo de mecate para amarrar tamales. Esas bolsitas como de polvito de color se ponen en los tramos del mercado en esta época del año porque son para el portal. Eso es musgo para el portal. ¿Quieren macetas para las plantas? Todo color, forma, tamaño. Las casitas de madera que son típicas en esta época del año aparecen por todo lado en el mercado para el portal. Ven, a esa le pusieron ya los polvitos de colores abajo para decorar.
Esos rollos de papel se ponen de moda porque son para forrar el árbol o forrar el portal. Las alcancías, que nosotros le decimos los chanchitos, ¿verdad? Ven ahí que se ve como gallinas en el fondo. No me dio tiempo de ir al otro lado, pero detrás de esa pared hay un tramo que vende gallinas, patos, pollos, pescados, conejos y alimento para animales y todo eso. Entonces no me dio tiempo de ir al otro lado, apenas se vieron las gallinas pasar. Más casitas para el portal. Esas rollos de hojas, pues son hojas para tamal, ¿verdad? Para hacer los tamales. Imagino que en muchos de los países latinoamericanos que hacemos tamal con masa de maíz, pues las hojas de banano o plátano se conocen como hojas para tamal. Ahí verán otros países tal vez que no las utilicen. Pienso que tal vez los países de Sudamérica no acostumbren, sobre todo, no sé, Argentina, Chile, no sé si acostumbrarán a usar hojas para tamal así. Ellas están suasadas, ya esas están cocinadas. Lo que hay que hacer después es limpiarlas con un pañito húmedo. Moldes de aluminio para los queques de Navidad. Ahí estamos en uno de los tramos de quesos. Ahí hay natilla, queso rallado, cuajadas, queso crema. Y en estos tramos es súper divertido porque se mezcla el queso típico de pequeña empresa costarricense y algunos hasta importados. Esos son hechos acá. Eso con negro es queso con albahaca y lo de a la par es queso con especias. Pero si ven en el fondo se ve un paquete de queso americano. O sea, eso que está colgando es banano pasa. Banano pasa es banano deshidratado, es una delicia. Ahí vemos diferentes tipos de maíz. No como los diferentes tipos de maíz como Perú, por ejemplo, pero sí diferentes tipos de maíz. Blanco, amarillo, morado, el famoso maíz cascado que se usa para la masa de tamales. Y aquí vienen varias tomas del tramo San Rafael. El tramo San Rafael es famoso. Es un tramo muy grande. Ellos tienen una variedad de especies, semillas, granos, confituras. Increíbles, ellos están todo el año con eso. Claro, en esta época del año se ponen de locos. Sorry por esos cables que quedaron ahí atravesados. Ven todo el montón de confituras, esos son cajetas, cajetas de leche, cajetas de coco. Tienen también área de quesos en ese tramo. Eso es leche agria, directamente del lechero. Ahí tienen colgando miel de abeja, vinagres, mostazas, salsas, sirope de cola para hacer fresco. Y ven, dice, siga pidiendo, porque es el lema de ellos. Cuando uno llega y uno dice, deme tantas onzas de semilla de culantro, tal cosa. Ya, siga pidiendo, señora. Deme tanto, siga pidiendo, señora. Es la manera en que ellos le dicen a uno que qué más quiere uno adjuntarle la orden. Y vean ese paquetito de colores, esos paquetes ya están con cierta cantidad y cierta variedad de especies para que la gente las compre y las eche, por ejemplo, en los tamales, sin necesidad de pedir un poquito de cada cosa. Vean las semillas. Ojo, no todo lo que está en el mercado es más barato que en un supermercado regular. Por ejemplo, las semillas, a mí me gusta comprarlas en otro lado. Eso es toronja cristalizada en dulce, higos en almíbar. Y detrás de los higos en almíbar hay higos azucarados. Pero a mí me gusta comprar las semillas en otro lado. En este tramo yo compro fruta confitada, especies. Pero si compras las semillas en otro lado hay que comprar una cantidad grande. Esto es tapa de dulce, de caña de azúcar, la panela. Estos son confituras. Volviendo a las semillas, por ejemplo, si yo quiero comprar semillas en otro lado me salen más baratas, pero tengo que comprar un paquete grande, que entonces es más dinero. En cambio, ellos le venden 100 gramos, 200 gramos, 150 gramos. Es muy práctico para la gente. Y este último tramo que estamos viendo tiene verduras en general,
Estos son aguacates, elotes, tienen también hojas. Y van a ver aquí algunas cosillas. Ahí hay berenjenas, mangos, manzanas. Vea cómo se revuelve melones, el producto importado con el producto nacional. Esos son uchuvas o uchuvas. Aquí tenemos una variedad de diferentes tipos de chile. Obviamente no como los mexicanos, pero tenemos una variedad. Ahí hay la star fruit en inglés para nosotros es carambola. Eso es maracuyá. Carambola es deliciosa en fresco. Esas cositas verdes, súper interesante. Esas cositas verdes se llaman tacacos. Me encantaría saber si en algún otro país hay. No conozco otro latinoamericano que coma tacacos. Eso se pone en la sopa exclusivamente, en lo que llamamos olla de carne. A la par está la cúrcuma, la cuculmeca y el jengibre. Ahí vemos cocos. Y arracache, que se usa para picadillo y no sé si algún otro país lo come. Yuca.